vamos a poner un pollito hoy. Vamos a ver. Es lo que le vamos a poner hoy. Y vamos a probar a ver qué tal. Bueno amigos, pues aquí tengo el primero. Aquí está el primero, amigos. Los hemos capturado con este pescadito. Es un minnow. Mirámoslo a ver. Pues mirámoslo a ver. Tiene 15 pulgadas, así que está muy bueno. Pues aquí lo tienen, amigos. Se nos quiere ir la comida. Va para adentro de nuevo. Pasa que como es una pesca rápida, no traje el cule grande hoy, así que se nos quiere ir. Se ha trabado aquí, amigos, los nylon. Ok, él tuvo que cortar el del. Este sí está más grande, amigos, ¿eh? Ahí está. Arriba los pilotes, ahí empieza poco. 18 pulgadas tiene ese. Bueno, amigos, pues aquí tenemos al amigo Robert.
Ya ha cogido el amigo Robert. Pues se me ha trabado ahí un poquitico en la orilla, como pueden ver, he estado todo mojado, estoy todo mojado y realmente sí que está frío, ¿eh? Aquí tenemos un ladyfish, amigos. Ahí está. Muy bueno, ¿eh? Pescando un rato con Alan, con el maestro. Saludos para Celso Martínez de Miami. Buenísimo. Mira lo que se pierde. Bueno, amigos, pues estamos tirándole con este minnow. Ahí lo tienen. Les voy a exponer las especificaciones. Ahí lo tienen. Vamos a cambiar de señuelo ahora. Thank you.
Este está un poco chiquito, pero ahí vamos. Vamos a medirlo a ver qué tal, ¿ok? Bueno, este se lo queremos dedicar a Porfirio Díaz desde Mérida, Yucatán, México, ¿ok? Aquí lo tienes, hermano, para ti, recién sacadito del agua. Un saludo, ¿ok? Está un poco chiquito, si cojo uno más grande te lo voy a dedicar también. Pues tiene 13 pulgadas, amigos, así que está bueno. Recuerden que la medida mínima es de 12, ¿ok? Ahí lo tienen. Tiene 13 pulgadas. Amigos, pues este tiene 14 pulgadas, así que está bueno. Pues amigos, ese último bluefish, esos dos últimos bluefish lo hemos agarrado con este. Ahí lo tiene. Sigamos probando. Creciendo de tamaños, amigos, ¿tienen? Porfirio Díaz, este sí es para ti, mi hermano, ¿eh? El otro estaba muy chiquito, este sí es para ti. Pues este tiene 15 pulgadas.
Ahí mismo se me fue. Algunas personas me han dicho y me han preguntado que por qué está muy chiquito aquí en esta zona. Pues lamentablemente los peces grandes, sí sé que para otros lugares se cogen bien grandes, pero aquí en la Florida, con suerte, agarras uno de 20 pulgadas. Así que recuerden siempre que la medida mínima es de 12. Y ojalá para esas personas que me ven y que nos ven a todos aquí pescando, ojalá que pudieran aquí también llegar esos grandotes para poderles hacer un buen videazo a ustedes. Y recuerden siempre que estos peces inmigran desde el norte. Al parecer son los más chiquitos que vienen buscando alimento para después volver a subir hacia el norte. ¿Okay? Yo estaba comiendo ya. Aquí está, amigos. Aquí tenemos otro más, ¿ok? Súper bueno. Pues miramos este a ver qué tal, ¿ok? ...16 pulgadas, amigos. Y nada, amigos, pues con este nos despedimos. Si les gustó el video, no olviden de suscribirse y denme un like. Así que los quiero, amigos. Se nos fue, amigos, ahí mismo, estaba buenísimo. Yeah, we are leaving. Okay.